A lo largo de los 50 minutos que sigue, les proponemos un recorrido por los rasgos más genuinos de la naturaleza humana. Aquello que nos distingue de otros seres vivos, como la capacidad de crear música o la de hacer reír. Y aquello que desde campos tan diversos, como la neurociencia o la antropología, pueden ayudarnos a comprender por qué la especie humana es capaz de lo mejor y también de lo peor. Con el trazo antropológico del profesor José Antonio González Alcantut, arrancamos este programa. Bienvenidos a Tesis en la Internacional. El antropólogo, yo creo, la antropología te enseña a vivir socialmente con ese escepticismo. El antropólogo, ante todo, yo creo que es un alegre escéptico. Es decir, el escepticismo no lo conduce al nihilismo, lo conduce, en el sentido de Nietzsche, lo conduce a una cierta mirar al mundo con cierto optimismo, como los ilustrados, pero siendo escéptico, porque sabemos esta duplicidad en la condición social, humana y cultural. La antropología es una disciplina científica que propende a la objetividad y a inferir también, si se puede, leyes generales o leyes particulares, pero introduciendo siempre el factor del sujeto. Es decir, para nosotros el hombre no ha muerto, para decirlo en un término claro y meridiano. Hay otras ciencias sociales que desde los años 70 afirman que el hombre como sujeto de análisis no existe, ¿no?, sino que se ha disuelto en otra fenomenología. Para nosotros, el hombre como tal, sea cual sea su condición social, cultural, etcétera, etcétera, sigue estando en el centro de nuestras investigaciones. La naturaleza humana es como ahora le llaman un oxímoron. Bueno, pues y un querido maestro mío, el profesor Lisón Tolosana, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, nos decía hace unos días, y yo comparto con él esa idea, la asumo como propia, que el hombre no es, él ha dedicado muchos años al estudio de la naturaleza humana, especialmente del mal social. Que el hombre no es ni sí ni no, él siempre nos dice, ni sí ni no. Es decir, pues hay cosas de la naturaleza humana que da la impresión que son estables, como la propensión al mal, cosas que siempre nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, Auschwitz, ¿no?, en Europa, ¿no? Siempre nos sorprende, ¿no?, lo que se preguntaba Primo Levi, lo que se han preguntado Jean Amerik, toda esta gente que pasaron por los lager. Es decir, el porqué del mal.
Pero por otro lado, también sabemos que el género humano es capaz de grandes heroicidades, incluso gente de lo más anónimo, llegar a las máximas, y esto nos emociona igualmente, ¿no? Es, como dice mi maestro, el profesor Lisson, ni sí ni no. Y esto yo creo que de la naturaleza humana es lo que hasta el final de nuestros días nos va a seguir inquietando, ese ni sí ni no, ni ángel ni demonio. En la naturaleza humana está lo corrompible, no quiere decir lo corrupto, pero sí siempre esa condición. Y el antropólogo, yo creo, la antropología le enseña a vivir socialmente con ese escepticismo. La antropología ha contribuido, está contribuyendo en el mundo contemporáneo a que, en lugar de que la especulación cultural, es decir, que los réditos que genera el discurso académico vayan en beneficio, bien de quien lo hace o bien de los que han sido analizados, pues a veces, que las dos cosas son legítimas, es decir, el que es analizado como el que analiza que fuesen los destinatarios últimos de los réditos económicos, políticos o lo que fuese, sin embargo, nos damos cuenta de que hay un amplio mundo de intermediarios, como en otras profesiones, que son los que en definitiva reciben ese beneficio. Por vía de ejemplo, yo he estado muy pendiente del museo que ha abierto el gobierno francés bajo la Torre Eiffel, el Museo Quai Branly en París, como una especie de proyecto presidencial en la época Chirac, destinado a manifestar ante el mundo que Francia es la patria de la pluralidad cultural y lo que podríamos llamar el multiculturalismo. Sin embargo, el control de este proyecto ni ha estado en manos de esas culturas africanas, oceánicas, etcétera, ni tampoco de los que realizan estos estudios, que somos los antropólogos, sociólogos, etcétera. Y de resultas de esto, al final, ¿quién se ha beneficiado? Pues bueno, es un gran proyecto de especulación cultural, donde acaban vendiendo música étnica, entre comillas, o acaban vendiendo productos así de la mélange, esta que hay, de la mezcla cultural, todo suavecito y en ideología fácil, pero fuera del control, digamos, de la producción del discurso. Para mí el futuro significa saber controlar nuestro futuro. Es decir, saber ponernos límites, saber que el futuro no es siempre hacia adelante, saber que el progreso no es la acumulación, saber que tenemos que saber decir que no. Sabemos lo que muchas sociedades, llamémosle primitivas, han sabido, es que no querían progreso, que ponían límites a su progreso. Pues nosotros el futuro quiere decir ser conscientes de que tenemos que controlar y saber que no podemos tener una ambición continua, sino que hemos de delimitar con las tecnologías sociales, culturales, tecnologías puras, nuestro propio futuro para vivir el presente. Detrás del perfecto funcionamiento de un hospital, la coordinación del personal en los trabajos de extinción de un incendio o la adecuada gestión para agilizar el tráfico de una ciudad en horas punta, reside la gestión del personal directivo de la administración pública, cuyas decisiones y actuaciones pueden afectar la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Ahora, a raíz de la aprobación del Estatuto Básico de los Empleados Públicos el pasado 13 de mayo y por primera vez en la historia, la figura del personal directivo ha pasado a ser regulada, incluyendo como novedad la selección de los mismos según criterios de profesionalidad y neutralidad política. Todo lo que no sea ir en favor de la politización y de, en fin, del amiguismo, el clientelismo, todo lo que sea, digamos, transparencia, responsabilidad y resultados, y que el ciudadano sea capaz de verlo, sea transparente, es bueno, es imprescindible, no es que sea bueno. No hay otra manera de que el ciudadano crea en sus instituciones. Debe saber
cómo se seleccionan los directivos. Y si pasa algo, si es positivo, que se le pague más o se le recompense, y si no, pues evidentemente que se le castigue, es como debe ser. Desvincular este tipo de profesionales de los políticos, dejar en manos de cada administración la regulación de sus directivos o contemplar la creación de un banco de datos que recoja la experiencia y competencias de las personas mejor cualificadas son algunas de las medidas que contempla el nuevo estatuto para asegurar que el perfil del cargo necesitado esté a la altura de las circunstancias. Se acabó pelearse por el mando a distancia. El 45% de los telespectadores europeos ya ven sus programas favoritos a través de Internet, es decir, donde quieren, cuando quieren y en el formato que quieren. Y es que la televisión a la carta, basada en el protocolo de transmisión TCP/IP, permite ofrecer contenidos a medida de manera más sencilla y menos costosa que la televisión tradicional, un suculento negocio que cerrará 2007 con unos ingresos globales de más de 3.200 millones de dólares. Conscientes de la importancia de este nuevo escenario, la Radio y Televisión Pública Andaluza ya brinda una variada selección de contenidos a través de Canal Sur Web. Entre ellos destaca la bandeja de la radio, desde la que los oyentes pueden descargarse la programación directamente a su ordenador, el envío de titulares RSS o los boletines informativos en 9 idiomas, cuya tecnología podcasting permite pasarlos a un reproductor MP3. El mejor síntoma. Ahí hemos dado un salto muy importante, efectivamente, este año, con el nuevo portal web y sobre todo con los nuevos servicios, y ahora estamos trabajando en un proyecto importantísimo que vamos a tener muy pronto, que es también la televisión a la carta. Este es un salto cualitativo de una gran dimensión estratégica, porque nos va a permitir estar antes que muchos en esa televisión a la carta, por la que sin duda pasa el futuro. A juicio del director general de RTVA, hoy el reto de los operadores tradicionales de televisión es darse cuenta de la gran importancia de Internet, estar en Internet y avanzar hacia la convergencia de estos dos medios. Las estimaciones apuntan que antes de 2010, la televisión por Internet representará más del 10% del sector de la televisión de pago en Europa. ¿Con qué se ríe la gente? Pues se ríe con tu mundo, con tu verdad, llevado a un poco exagerado a lo mejor, ¿no? Pero tú cantas tus problemas y te ríes tus problemas. Entonces, pues tú sacas ahí todo lo que tienes dentro, vamos, y lo que te interesa es que te escuchen y que se rían. Que después a raíz de eso surge la crítica social, casi sin quererlo. Sí, es verdad. Señoras y señores, Teatro del Mar les recuerda que quedan 5 minutos para que comience la función. Bueno, antes que chirigotera fuimos actrices, éramos actrices de una compañía, y justo en el seno de esa compañía surgió la idea de hacer una chirigota para la calle, pero meterle un rollito más teatral. Aquí hay gente que ha estudiado en Leyton, gente que ha estudiado en escénica, y que, bueno, hemos vivido en Madrid, cada uno vive en un sitio, una trayectoria artística cada una por su lado, hasta que de pronto surgió la oportunidad a través de Antonio Álamo y José Monleón de hacer un espectáculo teatral, pero basado en nuestro repertorio que habíamos sacado durante todos los últimos 11 años a la calle. De paquete. Tú súbete y nos vamos, Pablo. Más flojito. Y claro, ¿a dónde vayamos? Porque yo para que entonces vivía con Pablo. ¿Te puedes quedar con el volumen de esa canción que acaba de sonar? Tú eso te lo vas a perder. ¿No te parece bonito? ¡Eva! ¡Sube la música ahora! Y nosotros pues un poco tenemos otras inquietudes, y que hablamos de cosas que toda la vida han hablado los hombres, ¿no? Los hombres han sido los que han hablado, sobre todo en el carnaval de Cádiz, ¿no? De su mujer. Nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Lo contrario, no lo contrario, lo hacemos desde nuestra óptica, ¿no? Y por eso un poco dicen, hay que ver lo que habláis de la paja, ¿no? Habláis
de temas un poco tabú para las mujeres, nunca, o incluso en el carnaval cuando han salido mujeres han dicho cosas por, o sea, han hablado por boca de hombres, ¿no? Tú le jalas de los pelos, yo la trinco de las piernas, de los brazos, la mordazo y tú la agarras por detrás. ¡Por la gloria de mi madre, Chari, que tú no te vas! Las cosas que siguen permaneciendo, ¿no? Igual que ahora decimos que estamos muy avanzados y tal, y en verdad yo, la gente que veo que se empareja, incluso que ni se casa, pero siguen cocinando ella, la lavadora ella. No sé, que pensamos que estamos avanzando mucho, pero igual estamos dejando cosas de base ancladas, ¿no? Que, y cosas que nos incumben, o sea, en la práctica del, no sé, del día a día, ¿no? Cosas pequeñas. Mi novio Joaquín, que trabaja en astillero, y ahí estoy el otro día la despedida de soltero, como en la trática, para con los amigos, para con su de carretera, teniendo pajeres. Y aunque me ha dicho que subieron los demás, él se quedó en la barra tomando un Peter Había un grado muy alto de conciencia, pero también que te da la libertad y la falta de prohibición de tirarse a la calle y hacer lo que a una le gusta, ¿no? Ser consecuente con lo que una quiere y con lo que a una le gusta, ¿no? Sí, que quizá una palabra muy grande, ¿no? Decir ser libres, ¿no? Pero por lo menos es lo que pretendemos, pero no desde un punto reivindicativo ni nada, ¿no? Me he tenido que ir de calle. El hecho realmente reivindicativo es tomarnos el permiso de hacer lo que nos gusta. De Cádiz me fui yo un día para buscarme un trabajo. Salí para comerme el mundo y me comí yo un carajo. No sé, tú llevas tu vida lo más particular, lo más personal, lo más íntimo tuyo, pero yo creo que le pasa a cualquiera, ¿no? Y lo expresa y de repente es lo más universal y lo más... Es una manera de... Bueno, eso es lo que es el carnaval, ¿no? Echar los fantasmas fuera. Todo lo que te está dando vuelta a la cabeza, de repente, ¡bum!, explota y resulta que es lo más normal y lo más lógico y lo más humano, ¿no? ¡Un Peter Cacarao! Y llega a un teatro de repente, oye, no sé qué ha pasado, se han vendido las entradas en media hora. Y te da una cosa, ¿no? Sin... No sé, pues lo mejor que te puede pasar y que estés con tus amigas y que te lo estés pasando bien y te guste lo que hagas, pues seguí. El cerebro es uno de los órganos más complejos de cuanto existen en la naturaleza, aquel que permite al ser humano tener la capacidad de pensar, de crear o de hablar. Pese a las últimas investigaciones en las cuales se han descubierto sorprendentes hallazgos sobre la capacidad subjetiva del cerebro y a pesar de que el cerebro es un ejemplo claro de la condición humana, a día de hoy todavía nos queda mucho por descubrir y es que tan solo conocemos un 1% de sus potencialidades. Les invitamos a un viaje por millones de neuronas para conocer el cerebro. Millones de neuronas y 100.000 billones de conexiones entre ellas. Es el cerebro, probablemente el órgano más complejo de cuantos existan en la naturaleza, donde residen todas las funciones cognitivas, intelectuales y de tipo emocional, además de controlar al resto del organismo y de permitirnos relacionarnos con el exterior. Un órgano cuya evolución se paró hace miles de años. El inventor del fuego tenía el mismo cerebro que el de la penicilina. ¿Pero qué nos distingue entonces de nuestros antepasados primitivos? ¿Y qué distingue por ende al hombre de otros mamíferos? Nosotros somos mamíferos, igual que somos un primate, igual que un macaco, un chimpancé, que es nuestro más próximo compañero, como si dijéramos. Nos separamos de ellos hace 3 millones de años más o menos, ¿no? Todos tenemos una corteza cerebral, igual que un perro, los perros también, es decir, cualquier mamífero, una corteza cerebral, pero esa corteza cerebral también la tienen los reptiles, por ejemplo. Pero hay otros elementos que son distintos. Nosotros hemos evolucionado hacia un mayor desarrollo de las cortezas frontales, que son donde se localiza zonas de asociación de muchas ideas, de percepciones, y tenemos un desarrollo que es la capacidad de
de pensamiento abstracto, de predecir el futuro, nosotros estamos constantemente prediciendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que viene si yo hago una acción, qué es lo que viene después. Lo que le distingue sería más bien aspectos relacionados con el lenguaje, porque claro, el lenguaje te permite pensar, estamos relacionados, el lenguaje pensamos, gracias seguramente al lenguaje, podemos incluso imaginarnos cosas que no existen, incluso hacer experimentos sin que nos movamos, en nuestra propia mente, y podemos incluso relacionarnos con nosotros mismos, porque nos imaginamos a nosotros mismos. Uno de los rasgos que más distinguen al hombre sea quizás su capacidad de expresión artística, una actividad dedicada al placer de los sentidos que no tiene ninguna utilidad aparente para la supervivencia, una de las funciones primordiales del cerebro. Pero es que además, las nuevas técnicas usadas en el estudio del cerebro muestran que por sí mismo es un órgano de una inquietante belleza. Las pinturas como conocemos ahora mismo, como son los Miró, los Goya, tampoco surge de hace 1000 años. Hace 1000 años nadie pintaba así. A nadie se le ocurrió. Pero seguro que había pintores o personas con habilidades de pintor que no lo desarrollaban porque no habían aprendido o no habían visto, ¿no? Si, por ejemplo, Goya hubiera nacido hace 1000 años antes y se le ocurre de repente pintar un retrato como lo pintaba él, pues a lo mejor ahora mismo tendríamos